Folan Esip, habla conmigo, ¿dónde estás? Ya te lo dije, Sarp. No podrás encontrarme. Espera, espera, por favor, no cuelgues. Te lo digo por última vez. Acaba con Celal y tendrás lo que quieres. ¡Sí, por favor, no cuelgues! ¡Nesip, no te escondas! ¡Sé que estás en alguna parte! ¡Sal de donde estés! Pude encontrar a Nesip. Así que tuve que hacerlo así. No acabaré con Celal sin ti. Te prometo que, si tu hermano está con vida, juntos lo vamos a encontrar. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres Nesip? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Nesip? Tu hermano está con vida. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te sorprende? ¿No puedo venir? La Melek que me evita todo el tiempo de pronto aparece aquí. ¿Por qué no debería estarlo?
Escúchame. Trato de decirte algo, pero no puedo hacerlo. Dilo. Es obvio que algo te preocupa. ¿Qué es? Resulta que uno de los hombres que contratamos para cuidar el estacionamiento es un ladrón. El tipo está a cargo del estacionamiento en Bebek. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Robó nuestro dinero? ¡Mi dinero! Sí, lamentablemente. ¿Cuánto se robó ese infeliz? Fue bastante. Mañana. Por la mañana. Como máximo, lo traerán para acá. Haré que vomite el dinero que se robó. Como digas, hermano. ¿Te alejaste de mí porque mi madre te trató mal en el hospital? Lo que tiene que ver con papá Celala, ella le enfada. Tiene un hijo solamente y ahora cree que lo perdió. No quiero ser una preocupación. ¿En verdad? ¿Te darás por vencida, en serio? ¿En serio? Pensé que entre los dos había algo especial. La gente puede renunciar a muchas cosas, Sarp. Así que eso piensas. Vaya, 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 vaya. Amor en una casa de campo, muy bien. No te ofendas por las palabras de mi madre. Ella tiene sus razones para pensar así. Se esforzó por años para darme la mejor educación. Entiende que todos sus sueños quedaron destruidos. Si tuvieras la oportunidad, ¿volverías a ser un policía? ¿Qué quieres decir? Solo estaba preguntando. Si tuvieras la oportunidad, ¿lo intentarías? Para mí el asunto de la policía terminó hace tiempo, Melek. ¿Y por qué vives en este basurero? Porque cuando pierdes, ya no tienes otra opción. Podría ser un oficial que lleve estrellas en sus hombros. Pero trabajas como chofer. ¿Por qué? Todo el tiempo hablas acerca de ser policía. ¿Puedes ser franca conmigo? Sarp. Vete. Si ahora puedes hacerlo, sal de aquí. Thank you.
¿Por qué? ¿Qué te hace quedarte aquí? Solo quiero encontrar las cosas que perdí. ¿Qué perdiste en este lugar que crees que lo encontrarás? El sol se eleva aquí. Y su nombre es Celaldumán. ¿Son tus últimas palabras? Al fin encontré a Umut. ¿Por qué debería irme? Hermano, te lo pido, no lo hagan. Te aseguro que no robé nada. Hijo, ya deja de hablar. Escucha, te ahogarás si lo haces. Por favor, no lo haga. Por favor, paren esto. ¿Qué ocurre? Estamos desayunando. Toma asiento. ¡Soy inocente! ¿Qué es lo que hizo? Su pecado es grande. Robó mi dinero, Sarp. Mi dinero, ¿comprendes? Por favor, te lo juro, no me lo llevé. Me difaman, ¿entiende? Ni siquiera el lavado interior y exterior es suficiente. Diminuto. Anda, muévelo para que lo sequen, ve. Sí, de acuerdo. ¿Dónde está el dinero que te robaste? Está bien, para. Hablaré. Devolveré el dinero. Solo dile que se detenga. Sarp, escucha. ¿Qué piensas hacer esta mañana? Dime. Visitaré a mi madre. Sí. Me parece bien, chico obediente. Te deseo suerte.
Al-Janak. Dime. Tengo que ir a casa de Celal. Me necesita. Diminuto. Hemos terminado aquí. Diviértete. Selami. Continúa. Empieza. Hola, Sarp. Sarp, ¿qué es lo que hiciste anoche? ¿Encontraste a Nesip? Lo hice, pero me tendí una trampa. No lo puedo creer. Me dijo que le entregara a Celal y luego me dará a mi hermano. Eso quiere. Así que tu hermano está con vida. Sí, así es. Él está vivo. Aún no puedo creerlo. ¿Es en serio? Sarp, estoy feliz por ti. Puedes imaginar cómo me siento. No puedo decírselo a nadie, jefe. Mira, un día lo harás. Nesip eventualmente volverá a casa. Incendió el lugar para que no pueda encontrarlo. ¿En verdad, Sarp? Demonios. Lo hizo para que no pueda buscarlo. Él me encontrará cuando quiera. Entonces insiste, tal vez lo encuentres. ¡Ah! ¡Estuve tan cerca, jefe! Se me fue de las manos, estuve tan cerca. ¿Alguna noticia del hotel de 5 estrellas? Todavía no. Pero tengo la lista de los clientes y la actualizo constantemente. Celalia Kim. No se reunirán sin alguna razón. Definitivamente hablarán de negocios. Además, el equipo lo investigará. Aquí Nisik vendrá a través de la Interpol, ¿lo sabes? Bien pensado, hermano. Sarp. Puedes haber perdido a Nesip, pero tenemos aquí Nisik, hijo. ¿Acaso no te das cuenta? Estamos muy cerca de terminar con Celal. Dejaré que te cases con mi hija, Keloglan. Sí, eso es lo que cree, ¿no es así? Me casaré con ella de todos modos, mi sultán. Ay, diminuto, así no es. Estoy asustada de este Keloglan, mi sultán. Tengo cosas que hacer en la cocina. ¿Me puedo retirar? No está funcionando. No pueden hacerlo. Los dos están mal. Dime qué es lo que no pueden hacer, Mustafa. Papá, tengo que hacer un ensayo para mañana. Entonces hagámoslo. Yo te puedo ayudar. ¿Qué dices? ¿Quieres ser un Keloglan? Pero solo puedes ser un sultán. Y anda, dime. Haré todo lo que sea necesario. Papá, mira, quiero un Keloglan. Y una chica que sea muy hermosa y que se enamore de él. ¡Ah, ahí están! Vengan. Sarp, ahora serás Keloglan, ¿está bien? ¿Está bien? Y tú vas a ser mi preciosa chica. ¿Estás de acuerdo? Puedes hacerlo en la escuela, Mustafa. Ya, Melek, por favor, solo un par de minutos. Sí, está bien. Escúchame, te entregaré al Keloglan, ¿está bien? No lo vas a hacer. Tan fácil esposar a nuestra hija. ¿Qué le quieres decir al Keloglan? Hazlo de nuevo, pero esta vez sea rudo. Como un sultán.
Eres la ley, hijo. Actúa como tal. Dime, ¿quieres que ella sea tu esposa? Así es. Eso quiero. No está funcionando. Así no se hace. Párate. Ah, ven aquí. Siéntate, ven. Mírame, Mustafa. Ahora. En primer lugar, ¿por qué te sientas dócilmente? ¿Te vas a sentar como un sultán, así, majestuoso? ¿Está bien? Así que, lo que pretendes es casarte con nuestra hija. Keloglan. No te daré en matrimonio a mi hija. Quieras y matas a la serpiente de siete cabezas. ¿Quién eres para tomar a la hija del sultán? ¡Negligente! ¡Ni siquiera tienes tacto! Honestamente, mi sultán, lucen muy bien juntos. Deja que se casen. ¡Eso jamás! ¡No te entregaré a mi hija! ¡Pero cómo te atreves! Papá, no se parece a la historia. Así es como se hace. Mira, hijo, aquí yo escribo las historias y cambio lo que no me agrada. Que lo gran, ¿eh? ¿Contemplas el panorama? Bueno, solo estaba pensando. Asegúrate de no perderte. Quizás no seas capaz de encontrar tu camino de nuevo. ¿Qué está diciendo, señora? ¿Qué la hace pensar así? Keloglan, veo cómo miras a la chica. Así es como suelo ser, señora. Si me dicen que sea un chofer, entonces sin ningún problema me convierto en uno. Si me dicen que sea un Keloglan, seré uno. Cualquier rol que me den, lo haré sin duda. Te sugiero que no te enganches en ese papel, no lo hagas. Recuerda que Celal no deja que nadie se enamore de su hija. Él no te dejaría con vida. Te dispararían. No quiero quedarme sin chofer, ¿entendiste? ¿Buscas eso, Sarp? Llegaremos tarde. Adelante, anda. ¿Qué ocurre? ¿De qué están hablando, padre e hija? De nada, Yesim. Se trata solo de lo usual. Bueno, ya me voy. Equivocado. La escuela está hacia allá. Haré algo, Mustafa. Necesito encargarme de eso. Llegaré tarde. Oye, tranquilo. Llegarás puntual. No llegarás tarde. Solo veré a un amigo. No tardaré. Bien. Bienvenida, señorita. Buenos días. No dejo las llaves, volveré en 2 minutos. Sí, de acuerdo. Mustafa, espera en el auto, regreso en un momento. ¿Qué hacemos en este lugar? Te lo diré, pero quedará entre los dos. Sí, por supuesto, Sarp. Hay una chica,
Le rompí el corazón y tengo que hacer las paces con ella. Ah, ¿por qué no me dijiste antes? Regreso enseguida. Entramos al hotel. Señorita Melek, bienvenida. Buenos días. Por favor, primero revisemos lo que hay aquí dentro. Excelente. Señorita, la suite royal estaba ocupada, así que fue bastante difícil conseguirla. Sin embargo, se puede hospedar. Esto no sería especial si no se hace así. Ahí estamos, ¿eh? Llama al jefe, tal vez nos promuevan. ¿Qué tal, jefe? Encontré el hotel. Sí, nosotros también. Los muchachos están ahí. Se está yendo. Sar, vamos a llegar tarde. Ya nos vamos. Por aquí. El trono está justo frente a ustedes. Si me permiten, gracias. Volveré enseguida. Ay, no está mal. ¿Qué dices? Es lindo. ¿Me parezco a Jurem la sultana? No podría competir a su lado, señora Yesim. Si lo dices. Perdone. Dime, el Yanak. Chico loco, ven donde Davud está. Hay algo que quiero mostrarte. Papá Celal estará aquí. Está bien, hermano. Ven, chico loco. Anda. Señora Yesim, lo siento, tengo que irme. ¿Por qué? Pensé que dijeron que te quedarías conmigo. ¿A dónde vas? Siempre estoy a su servicio, señora, pero es un asunto del jefe Celal. Entonces es otra cosa. Bien, te puedes retirar. Pero antes, llévame a casa, ¿sí? Como diga. Enviaré el trono a la escuela. Bien. El mazo aún necesita trabajo, así que no se lo entregaré. Descuide. ¿Podrías recogerlo mañana? Por supuesto que sí. Sultana. Quiero que se pongan en fila frente a mí. Tráelo aquí. Jefe Celal, jefe, cometí un grave error. Por favor, perdóname. Tú eres grandioso. Sharp, ven, ven, Sharp, ven. Mira la gran compasión que tengo. ¿Qué sucede? Nada, aún no ocurre nada. Pero algo ocurrirá. Davud. Jefe, dime. Lo vamos a perdonar.
Cometió un robo y, sin embargo, mira, vamos a disculparlo. ¿Qué dices? Lo que ordenes, jefe. Al-Yanak, ¿y tú qué dices? Jefe, además de que me robó en el negocio, también es un pedófilo. Pero haré lo que usted quiera, jefe. Lo perdonaré si quiere. Ahora lo ves. Puedes irte. Te lo agradezco, jefe. Que siempre seas muy próspero, querido amigo, y trabaja duro. Por supuesto, jefe. Y seguirás llamándome. Está bien, jefe. Ya es hora de irte. Ustedes colaboró con esta basura. Quien haya sido, que lo admita. Quien quiera que sea debe salir. No jueguen conmigo. Yo no fui, hermano. ¿Acaso te culpé? Dime. ¿Es que te paraste enfrente de mí? No sé por qué. ¿Cuánto tiempo vivirás? ¿Por qué lo preguntas? ¿Serán acaso 5 días? ¿4 horas? ¿3 minutos, quizá? ¿O serán 2 segundos? O será uno, tal vez. Muere. Eres muy sensible. Te disgustas cuando la gente muere, al igual que cuando estábamos en el bosque.
¿Acaso me abandonaste para trastornarme? Eres muy gracioso, pero no me gustan las bromas. Es cierto. A ti te gusta asesinar. Lo disfrutas. Ama lo que haces. Si todos hicieran su trabajo, este mundo no sería un lugar tan sucio. No te ascenderán si tu trabajo no te agrada. Transporte funerario. ¿Y eso? ¿Vas a llevarte a los tipos en ese vehículo? No te preocupes. Este auto tiene muchos clientes. Solo que no sabes quién o cuándo alguien entrará en él, ¿verdad? ¿No piensas así? Bien, eso es cierto. Déjame decirte algo. Ambos sabemos, Arp, que tú y yo, en poco tiempo, haremos un viaje en ese auto. Me parece bien. Supongo que me sentaré en el asiento del conductor y tú tendrás que ponerte cómodo atrás. Sí, dime, Liam, ¿qué pasó? Ten cuidado con la chica que te gusta. Vino al restaurante y dijo cosas de ti. Que deberías dejar ese trabajo y cosas así. Me sentí intranquila, pensé que debería llamarte. De acuerdo, no te preocupes, yo me encargaré. Sarp, ¿qué haces en mi casa? ¿Por qué no entras? Visitaste a mi madre. Así es. ¿Qué pasa contigo, Melek? ¿Por qué actúas así? Porque quise darte una oportunidad. Me gustaría que te fueras antes de que te hieran. La lección de sal de la mafia la dirás otra vez. La abogada de la mafia me da lecciones de moral. Te harán daño, Sarp. Escúchame, papá Celal sostiene el fuego con tenazas. Tú eres la tenaza. El fuego te quemará. Bueno, tal vez no hoy, pero mañana quizá. Estoy harto de que todos me den consejos, Melek. Así que te pido que no interfieras más. Thank you.
Ya coloca el micrófono. Sí, dime, papá Celal. Hice los preparativos. Y ya está todo listo para la reunión de esta noche. De acuerdo, nos vemos. Ahora, ¿por qué estás malhumorado? Escucha, hay algo que tengo que pedirte. Sí, seguro, lo que quieras. Melek, la van a arrestar, ¿verdad? Hijo, mira, te dije que no cayeras en la trampa del amor. Ella recibirá el castigo que merece como los demás. Ella lo hace porque le debe lealtad al padre Celal, ¿comprende? No ha cometido ningún crimen aún. Hermano, no la arruinemos. Está bien, ya veremos, Arp. Si estás viendo esta grabación, significa que mis dudas son reales. Quiere decir que le vendes información a Yusuf. No sé si colaboras con el hombre que arruinó tu vida. Tal vez él se acercó y te hizo algunas promesas. Te dijo que te convertiría en policía. Ojalá que ese no sea el caso. Espero que no lo hayas hecho. Me utilizaste, dime. Si logras ver esta grabación en mi computadora, eres un traidor entonces. Y ahora sí tendré que decírselo a papá Celal. Hola, Melek, ¿puedo pasar? Lo lamento, Melek. No hice lo correcto. Me doy cuenta que tienes buenas intenciones. Escucha, no quiero hablar de eso, Sarp. Si todavía quieres que me aleje de este negocio, tengo una condición. Entonces, tú también lo dejarás. Lo que no entiendes, Arp, es que estoy donde tengo que estar. Ya me tengo que ir. Tengo una reunión con mi cliente. Voy atrasada. Sarp, mañana en la noche,
Pondremos pulseras hechas de acero en sus muñecas. Le haré pagar los 20 años de deshonra. Y es gracias a ti. Has hecho bien. ¿Sabes, hijo? Cuando aplicaste en la academia de policía, ellos no querían aceptarte por tu historial. ¿En serio? Eso no lo sabía. Pero yo sí. Por eso me dije que eras el chico. Hijo, tú eres el hombre. Entraré a su guarida gracias a ti. Ahora juntos atraparemos a Celal. ¿Lo entiendes? Vaya, vaya. Eres un gran hombre, jefe. En verdad. No, hijo, no. No es nada de eso. Soy un caso perdido. Tú eres el grandioso, ¿entiende? Mira hasta dónde hemos llegado gracias a tu esfuerzo. ¿Y cuándo será la verdadera entrega? Se realizará mañana por la noche a la misma hora. Mientras Yusuf hace el ridículo ante la gente, nosotros haremos nuestra entrega. Solo mira esta grandiosa ciudad. Me siento en el séptimo cielo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque mi hermano está en algún lugar de la ciudad. No nos conocemos todavía, pero poco a poco, paso a paso, mi hermano se acerca. Ahora te voy a decir que un tipo llamado Nesib asegura que mi hermano aún está con vida. Espero que no esté jugando conmigo. Probablemente no lo hace. ¿Por qué debería? Eso no lo sé. Desde aquí ves esta gran ciudad. La quemaré. Tanto Nesib como Celal, ahí están y la incendiaré. Tranquilo, no seas pesimista, Sarp. Ahora, queda la esperanza. Escucha, ¿tienes la grabación del hotel? Dime. Sí, así es, la traje conmigo. ¿Puedo escucharla también? Claro que sí. Ten. Buenos días. Buenos días. Que sea un día provechoso, mi querido sultán. Que seas próspero. ¿Estás nervioso? ¿Qué tal está tu pulso? No me lo recuerdes, Sarp. Siento que muero. Nada puede lograrse sin esa emoción. Mira eso. ¿Qué pretendes, Sarp? Hace un instante logré tranquilizarlo. ¿Qué pasó con la muchacha? Ya está arreglado. Uh-huh. ¿Jefe Celal salió? No, está junto a la piscina. Me dijo que quería verte y mencionó que tiene que hablar contigo. Está bien, voy con él. Aquí tiene mi sultán. Buenos días. Estaba contemplando el agua de esta hermosa piscina. Es tan clara. Puedes nadar cuando tú quieras. Está muy limpia. ¿Por qué? Porque la conservo así todos los días. Mantengo las aves y los gusanos lejos. Ahora pensarás qué tonterías estoy diciendo, ¿verdad? De ninguna manera. Claro que lo haces. Lo que quiero decir es... Hay un joven oficial con Yusuf, se llama Mert. ¿Lo conoces? Así es. Él visita a tu madre en su casa. ¿Lo sabías, Sar? No, jefe Celal. Es la primera vez que lo escucho. Quería que lo supieras. No nos gusta la suciedad de nuestra piscina. ¿Qué opinas? Exactamente lo mismo, jefe. Ya conoces cómo son los movimientos de nuestro querido Yusuf. Es tan astuto, igual que una serpiente, no me equivoco.
armará todo tipo de estrategias para acercarse a nosotros. Pero ninguno de nosotros caerá en su juego. Tenemos que ser inteligentes. No se preocupe. Puedo hacer un buen trabajo. Ese estúpido no se acercará. Bien. Excelente. Vámonos, Ark. Ah. Mi sultán, ¿estás listo para esta noche? Estoy listo, papá. Vamos, muchacho, tú puedes. Creerán, Celal, estás demasiado viejo, pero no saben que el mundo gira alrededor de mis dedos. Coloqué al hermano menor de encubierto y al hermano mayor lo tengo conmigo. ¿Quién se da ese placer? Hola, ¿qué haces, hijo? Estamos en camino. Solo hicimos una parada. Estaremos en Estambul esta tarde. Muy bien. ¿Hay algo que necesites? No, gracias. Todo está bien. ¿Y tú cómo estás? Excelente. Gracias. Ahora dime, ¿qué tal el entierro, hijo? ¿Ahora disfrutarán de una rica sopa? Por supuesto que lo haremos, jefe. Primero diremos una oración y luego podremos comer. Ha, ha, ha.